26 de diciembre de 2022. Soy su servidor, Alejandro Rojas Díaz Durán. Soy vecino de Coyoacán. Vivo aquí atrásito, en el barrio Niño Jesús, en esta misma calle. Prácticamente está el barrio de Coyoacán. Nos acompaña Ingrid Rodríguez y también Víctor Hugo Rodríguez, de, también coyoacanenses. Ellos son editores muy, muy prestigiados de México, de Editorial Águeda. Y como vecinos de Coyoacán, vamos a dar comunicado, voy a leer el documento respecto a la propuesta que hoy reitero, porque siendo secretario de Turismo de la Ciudad de México, en 2009, señalé que Coyoacán debería ser declarado Patrimonio de la Humanidad, de acuerdo a los criterios de la UNESCO. Comenzar este proceso de convocatoria para que sea declarado Coyoacán Patrimonio de la Humanidad. Voy a leer el comunicado respectivo. Coyoacán cumple con los requisitos de la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y la Ciencia, para ser declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Por lo que este lunes, un grupo de vecinos de esta alcaldía y de la Ciudad de México, estamos presentando el documento de intención para la inscripción de su candidatura ante el organismo internacional. Su servidor, que soy vecino y además senador suplente de la República, soy uno de los promotores de esta iniciativa, en donde Coyoacán sí tiene y cumple con los requisitos que marca la UNESCO. Debo recordarles que la UNESCO ha señalado 10 criterios para la selección de los lugares o sitios patrimoniales de la humanidad. De estos 10 criterios, 6 corresponden al ámbito cultural y 4 al ámbito natural. De estos últimos 6, 3 al menos cumple Coyoacán los requisitos para ser declarado Patrimonio de la Humanidad. Siguiendo con esta clasificación, además con estos requisitos, Coyoacán sí representa lo que denomina la UNESCO el valor universal que representativo para ser declarado Patrimonio de la Humanidad. Porque existe no solamente los rasgos arquitectónicos, los rasgos culturales, tradiciones vivas, la arquitectura, la historia, el arte y la cultura en un perímetro específico de la Ciudad de México, que cuenta con 2 declaratorias de Patrimonio de la Humanidad, que es el Centro Histórico de la Ciudad de México y lo es también Xochimilco, que al unísono fueron precisamente promulgados y seleccionados como Patrimonio de la Humanidad. Cumple con esta representación de genialidad creativa que denomina la UNESCO, el ser humano, por ser precisamente una zona fundamental del intercambio de valores y conocimientos a lo largo de un periodo de tiempo o dentro de una región cultural del mundo, en el desarrollo de la arquitectura, tecnología, artes monumentales o el urbanismo. Como coyoacanenses nos sentimos muy orgullosos de estas fortalezas culturales que merecen su inscripción en la lista de patrimonios mundiales. Hay que recordar que hoy la UNESCO ha catalogado a 1.221 sitios patrimoniales en el mundo. Lo más importante para lograr esta declaratoria es que se derive de la protección a los valores tangibles e intangibles que representa este espacio físico, que representa un entorno único en México y en el mundo, que ha sido construido por generaciones
de mexicanos y que representa una de las más fuertes zonas de identidad cultural del país. Esta iniciativa la vamos a documentar ante la UNESCO y vamos a llenar todos los requisitos que señala esta organización mundial, porque pensamos que Coyoacán, al ser declarado Patrimonio de la Humanidad, su conservación está garantizada y preservada. Porque este valor universal único, como lo considera la UNESCO en sus declaratorias cuando un sitio merece esta distinción, es que exige, para seguir conservándose, que tanto gobiernos como ciudadanos, autoridades, sean responsables para el manejo y el buen uso de estas zonas. Debo recordar a ustedes que la Convención Mundial de Sitios Patrimoniales en 1972, que es el antecedente de las declaratorias del Patrimonio de la Humanidad, fue porque precisamente cuando hicieron la presa de Asuán en Egipto, iba a inundarse las grandes reliquias faraónicas de Abu Simbel. Este lugar arqueológico, cuando estuvo en peligro por ser inundado por crearse esta presa de Asuán, el mundo y 20 naciones se reunieron para preservar ese patrimonio de la humanidad. Hicieron, digamos, una recaudación de fondos, contribuyeron con 40 millones de dólares y además con donaciones privadas otros 40 millones de dólares, lo que hizo posible que se conservara Abu Simbel en otra región que fue prácticamente trasplantada piedra por piedra de esa extraordinaria construcción. Ahí nació precisamente el interés mundial y la UNESCO para determinar y apreciar y preservar lugares con alto simbolismo universal. Coyoacán cumple, como otras zonas que han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad, con todos los requisitos suficientes para ser reconocida con este propósito. ¿Por qué es importante que nosotros luchemos por esta declaratoria? En primerísimo lugar, porque Coyoacán es uno de los lugares más emblemáticos del país, que conserva sus tradiciones desde su origen y que aquí se formó parte de la identidad no solamente de México, sino de América. Aquí se sentaron las bases del mundo virreinal que dieron origen al Nuevo Mundo y aquí se asentaron prácticamente los poderes. Aquí estuvo la casa de Cortés, la casa de la Malinche, y no es casualidad que en esta región de México se haya dado precisamente el florecimiento del arte y la cultura. No es casualidad que aquí estén los centros culturales y universitarios más importantes de México, sino también aquí hemos sido distinguidos esta región porque han vivido y han desarrollado su arte muchos personajes de la ciencia, de la literatura, del cine, del arte, de todas las disciplinas, y que es también un lugar donde también hay gran identidad científica. No es casualidad que aquí esté la UNAM, no es casualidad que aquí estén los museos los que están, no es casualidad que aquí haya vivido Frida Kahlo, que haya aquí el Museo de Anahuacán y de Diego Rivera, y muchísimos personajes que han dado el color, el sabor y todo lo que encierra Coyoacán, no solo como alcaldía, sino el centro histórico, que le da rasgos de identidad a muchas regiones de México. Cuando uno viene a Coyoacán, no solamente como visitante, sino como nosotros como residentes, sabemos que es un lugar que tiene que ser preservado, porque representa una parte importantísima del alma de México. Y una forma de preservar su unicidad, su riqueza cultural, sus tradiciones, su oralidad y toda la cultura que encierra Coyoacán es protegiéndolo con una declaratoria de Patrimonio de la Humanidad, porque eso también implica que los gobiernos hagan un manual de uso
y de manejo de estos sitios patrimoniales que obliga al país ante la UNESCO a que este centro histórico de Coyoacán sea siempre cuidado, que se le destinen recursos suficientes y que además se consideren todos sus inmuebles, todas sus calles, todas sus avenidas, toda su riqueza, incluso la riqueza que hay aquí de recursos naturales, porque recordemos que aquí surgió y vivió el apóstol del árbol, que es Miguel Ángel de Quevedo, por eso se llama, esta avenida tiene ese nombre, que vivió Francisco Sosa, que además fue padre de los viveros de Coyoacán. Es decir, que aquí hay no solamente una riqueza cultural, sino también una riqueza de recursos naturales que hay que preservar, junto con los propios pedregales, y que toda esta región, que llamó Carlos Fuentes la región más transparente, porque deben saber que aquí en Coyoacán, con los pedregales, Carlos Fuentes denominó su novela la región más transparente por el efecto que hacía el sol al pegar con la roca volcánica, que el cielo se viera más azul. Por eso el nombre de su novela icónica fue la región más transparente, precisamente porque desde aquí, desde estos pedregales de Coyoacán, la luz disipaba esta tonalidad de azul único en México. Por esta razón y por otras muchas, pensamos que Coyoacán sí debe ser y puede ser declarado Patrimonio de la Humanidad en beneficio de los mexicanos, en beneficio de los capitalinos y en beneficio de los residentes y visitantes que vienen a Coyoacán. Por eso vamos a iniciar una campaña de recolección de firmas, también con una página de internet. Les vamos a distribuir el catálogo que tenemos, también se va a imprimir este libro, pero al igual de eso hay una investigación detrás de esta declaratoria muy importante de cuáles son los sitios que merecen ser preservados en esta declaratoria, cuál es el perímetro que debe ser considerado, cuál es el catálogo de riqueza cultural, patrimonial, arquitectónica de Coyoacán, que formará parte del expediente que será presentado en UNESCO, y que iremos este año siguiente, 2023, ahí asistir ante el comité de selección que se reúne periódicamente y que revisa los requisitos y cómo se llena esta solicitud. Por lo que exhortamos a todos los vecinos de Coyoacán a que en esta iniciativa eminente y exclusivamente ciudadana apoyen esta solicitud ante la UNESCO para que vaya respaldada por esta voluntad ciudadana y también por los grupos que han luchado por la preservación de este patrimonio fundamental del país. Así que les haremos llegar a ustedes ese catálogo, esa historia, las razones, la explicación y también las determinaciones que ha tomado la UNESCO para considerar un sitio patrimonial y para que esta declaratoria sea impulsada también por la autoridad correspondiente, es decir, vamos a solicitar a la Cancillería del Gobierno Mexicano para que acelere este proceso ante la UNESCO y nos ayuden a que sea declarado en los próximos años. Ojalá sea lo más pronto posible. Coyoacán cuenta con ese catálogo, cuenta con toda el acervo historiográfico y además contamos con excelentes historiadores, con excelentes cronistas que van a... ¿Qué tal? Soy Alejandro Rojas Díaz Durán, vecino de Coyoacán, y estamos promoviendo la iniciativa para declarar Patrimonio de la Humanidad a Coyoacán y llevar la solicitud a la UNESCO. Como vecino, también invitar a todos los coyoacanenses, porque somos un grupo de vecinos y amantes de Coyoacán, muchos de ellos visitantes extranjeros, nacionales, que desean que Coyoacán sea compartido por todo el mundo como Patrimonio de la Humanidad, porque cumple con los requisitos que marca la UNESCO. La UNESCO marca 10 requisitos en su comité
de sitios patrimoniales, de los cuales 6 son en materia cultural, los 4 restantes son naturales. De los 6 culturales, Coyoacán al menos está en 3 categorías que pudiera considerarse como patrimonio de la humanidad por su sitio, por su riqueza arqueológica, cultural, urbanística, de tradiciones, por esta atmósfera que tiene Coyoacán, por todo lo que representa para México, porque es un lugar de la mexicanidad, es el origen de la mexicanidad y también del mundo novohispano y de América, y por lo tanto tiene lo suficiente para ser declarado Patrimonio de la Humanidad, para seguir engrandeciéndolo, enriqueciéndolo, manteniéndolo y conservándolo para las generaciones venideras. El primer documento que va a ser anexado y va a ser enriquecido de aquí a que ingresemos la solicitud en UNESCO, en donde con Víctor Hugo Rodríguez de Editorial Águeda estamos haciendo el catálogo para que sea considerado Patrimonio de la Humanidad, con la historiografía, los lugares emblemáticos de Coyoacán, con toda su historia, su riqueza y todo lo que ha aportado a México y al mundo Coyoacán. Sus personajes, toda la creatividad que ha tenido Coyoacán y la aportación que ha dado a la ciencia, al arte, a la cultura, y todo lo que define la identidad de México, por qué es relevante Coyoacán, ¿no? Todo este sitio patrimonial, todo lo que encierra Coyoacán con sus barrios, sus bellezas, en todo sentido. Y es para que también la gente se meta a la página que es coyoacanpatrimoniodelahumanidad.com y nos puede enviar más documentación que va a ser incluida en este catálogo que será llevado ante la UNESCO. Y ya en la UNESCO, este comité que revisa las solicitudes, esperemos que venga una visita de la UNESCO para que sea ingresado a la comisión de los sitios y que pueda ser aprobado en el pleno de la UNESCO en los próximos años. Vamos a acelerar a través de gestiones diplomáticas todos los procesos que hay que solventar dentro de la UNESCO para que la declaratoria sea la brevedad posible y Coyoacán pueda tener ese certificado que le garantice su preservación hacia el futuro. Por esa razón estamos promoviendo esta tesis y esta iniciativa, que es eminentemente ciudadana, no política, no partidista, por todo lo que tiene Coyoacán, inclusive en temas de naturaleza, en temas de su riqueza, de recursos naturales, ¿verdad? En fin. El día de hoy se dio a conocer la iniciativa en el cual estamos haciendo que sea una iniciativa absolutamente participativa, con no nada más la gente o los vecindados de aquí que somos de Coyoacán, sino de todo el mundo, que nos apoyen con sus comentarios, sus iniciativas. En síntesis, hoy fue la presentación de la conferencia de ingreso.